En Japón comienzan a operar los primeros autobuses autónomos y te lo contamos en este Express. DNA, la empresa japonesa que históricamente es conocida por trabajar en el mundo de los móviles y los servicios online, hoy explora nuevos negocios en torno a la robótica y la autonomía. Específicamente para el transporte público, presentando al Robot Shuttle, un autobús que se conduce solo y que fue construido en conjunto a la compañía francesa EasyMile. Este sistema de transporte verde, ya que es eléctrico, comenzará a funcionar este mes en un mall de la ciudad de Chiba, a las afueras de Tokio. La idea es que Robot Shuttle sea un transporte automatizado que lleve a las personas desde el centro comercial a los estacionamientos, recorriendo todas las instalaciones por el exterior. Es importante destacar que el bus construido por DNA e EasyMile está diseñado exclusivamente para funcionar en caminos privados. Uno, por su modo de operar en cuanto a inteligencia artificial, y dos, porque las actuales leyes japonesas prohíben las pruebas de vehículos autónomos en vías públicas. De todas maneras, es un interesante proyecto que puede marcar tendencia en lo que será la conducción sin choferes para el transporte público. En el Museo Nacional de Ciencias de Japón se va a presentar por solo una semana un robot bastante particular. Su nombre es Alter y la gracia es que tiene su propia y autónoma red neural, lo que hace que todos los movimientos que haga sean pensados y ejecutados por sí mismo. Estos son influenciados por sensores como la proximidad, temperatura e incluso humedad. Si bien sus movimientos no son muy humanos, da la extraña sensación que está vivo. La gente se ríe normalmente del estereotipo que gran parte de las estafas online provienen de Nigeria, pero así es. Y recientemente la Interpol arrestó a un nigeriano de 40 años conocido como Mike, que robó más de 60 millones de dólares con un equipo de otros 40 cibercriminales, solo con mails de estafa en múltiples países del mundo, como Australia, Canadá, India y Estados Unidos. La recomendación es siempre tener ojo con estos correos que prometen dinero fácil. Todos los días puedes seguir revisando noticias de tecnología en ohmygeek.net. Nos vemos.